acompañarlos. Bueno, acaba de llegar, no es un ratito nada más, la pericia de los denunciantes de los rugbyers franceses, y la verdad es que significa un importante revés para la mujer. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el informe? Que presenta un relato lineal y estructurado en contraposición a uno fluido, que es rígido en cuanto a la cronología de los hechos y que resulta deficitario en cuanto a la construcción lógica del mismo. Mm. Dice que los detalles no se articulan en forma coherente. El informe habla de falta de congruencia, señala que se observa en el relato elementos compatibles con exageración y acomodación de la información, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes. Lapidario, Marisol, ¿eh? Sí. Todo lo que estás diciendo. Son 7 puntos. Habla la pericia de variaciones que direccionan los argumentos para beneficio personal. Dicen los profesionales que detectan una tendencia a acomodar la información para ir justificando la participación voluntaria en los hechos que se denuncian. Uh-huh. Dice que las descripciones son vagas y que hay omisiones voluntarias. Uh-huh. E incluso marca contradicciones, por ejemplo, en cuanto a distintas versiones sobre cuándo se habría dado cuenta la mujer que fue víctima. Lo que dice el informe es que en un momento dice que se sintió víctima en la habitación del hotel, otra en el taxi cuando volvía a su casa, otra cuando habló con una de sus amigas y finalmente cuando la madre advierte las lesiones que tenía en su cuerpo. Claro, entonces esas son las inconsistencias que también, ¿no?, que marcan. 4 instancias distintas, sí, por lo menos según lo que cuenta Marisol. Claro, sí. Claro, claro, y esto lo señala el informe. Sobre la violencia que ella denunció respecto de golpes, tirones de cabellos y arrastre por la habitación, dice el informe que el relato presenta déficit de criterio en lo que tiene que ver con credibilidad y validez. Ah, o sea que... Y aclara... Sí. Claro. No, perdón, Mari. No, y aclara que todo esto no quita que la víctima no pueda experimentar malestar emocional e incluso vivenciar lo ocurrido como traumático. No obstante, según los profesionales, no presenta manifestaciones clínicas con trastorno por estrés postraumático causado por el hecho que denuncia. Bien, o sea que la defensa irá por lo que ya estaba, ¿no?, empezando a solicitar y seguramente ahora con más fuerza de acuerdo a los al informe, ¿no?, que salió de la pericia de la denunciante sobre el tema del sobreseimiento de los rugbyers. Absolutamente. A comienzos de la semana próxima se espera haya novedades al respecto. Recuerden ustedes que a medida que hemos ido tratando el caso, hablábamos de esta prueba como una prueba estrella. Era muy importante saber si la denunciante era veraz en su relato, si fabulaba, si exageraba. Y la verdad es que esta pericia echa por tierra todo el relato respecto de lo que ella siente haber sufrido como Marisol, un abuso sexual no consentido. Sí. ¿Quienes realizan esta pericia son peritos de parte? ¿Es alguien que pone el Ministerio Público Fiscal? Eso por un lado. Y después, ¿esto qué tanto peso puede llegar a tener? ¿Absoluto? ¿O hay todavía alguna chance más para que se le crea el discurso de la denunciante? Bueno, estuve consultando sobre eso recién y vamos por parte. Primero decir que los peritos que arrancaron con esta pericia, valga la redundancia, fueron 2 peritos oficiales, el licenciado Isura y el psiquiatra Silvestre, que forman parte del EDEAS, que es el equipo disciplinario de abuso sexual. De hecho, Isura es jefe desde hace muchos años. Esos son los peritos oficiales. Bien. Después también participaron en el comienzo, por la querella, la psiquiatra Viviana Moyo y la licenciada Irene Azov, y por la defensa, el psiquiatra Agustín Agasso y el licenciado Carlos Guillermo Mesina. Cuando se estaba desarrollando la pericia, y justamente porque las profesionales de la querella firmaron la pericia de los deportistas en consonancia con lo que hacían los otros profesionales, eso no le pareció bien a la querella, entonces fueron apartadas. Y entró en esta instancia la licenciada Paola Legay, pero claro, ella no estuvo en la realización de las entrevistas a la mujer. Claro.
Excelente. Solo recibió luego los videos que se le habían realizado y demás. ¿Qué es lo que se espera? Que esta licenciada, que entró luego, en el último momento, después de que fueron corridas sus colegas, realice su propio informe. Pero según me dicen, no tendrá el mismo peso probatorio que este informe oficial, que no solo tiene la firma de los peritos de la defensa, sino también de los peritos oficiales. Bien. Va a aparecer otro, otro informe por parte de la querella, pero a mí me dicen no tendrá el mismo peso que tiene, como medida probatoria este informe oficial. Bien. Bueno, habrá que esperar entonces hasta la semana que viene, Mari. Sí, hasta la semana que viene, por supuesto, este